señor consejero. Nuestro gobierno cuestiona siempre todos los datos y todos los informes cuando no les son favorables. No solo cuestiona los informes de Cáritas, como fixo presidente, sino que cuestiona mesmo a EPA, si tampoco le convenga. Cuestiona los datos de cualquier organismo. Yo llevo a decir, a modo de pe de página de mi intervención, las fuentes que cité para que usted pueda contrastar los datos que entregué, datos actualizados, en algún caso los datos son actualizados, o algo de 2013, en otros 2012, porque como sabe, pues informes no siempre incorporamos datos de ejercicios del año anterior. Tiene más fuentes para que pueda comprobar. Empregué los indicadores del sistema estatal y español de investigación, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Galego de Estadística, la Fundación Española para Ciencia y Tecnología, Instituto Oficial, los informes del BECME, Ministerio de Educación y Ciencia, los informes del Observatorio Estatal I+D+I, o ICONO, y, por supuesto, los informes de la Conferencia de Rectores Universitarios del Estado. Rectores, 75 rectores, supongo que representativos de 75 campus de todo el Estado, que el pasado miércoles dieron un manifesto donde a grandes rasgos vienen a denunciar lo que este grupo acaba de hacer en la tribuna. Por lo tanto, no me solo cuando usted dice que nuestros datos no se asustan a la realidad, sino que dice que los máximos responsables de todos los campus de todo el Estado minten. Cuestión que ya comienza a ser algo reiterado por la sua parte. Y una pregunta muy concreta, Yo voy a pedir a fonte que entregó usted para decir que hoy hay más investigadores en Galicia que cuando llegaron a gobierno. Es una pregunta muy concreta, quiero que me diga a cifra, cuando ustedes entraron, a cifra de investigadores en el sistema universitario, cuando en este momento, y me aclare exactamente qué fonte. Yo ya dije 930 investigadores menos en el sistema universitario de Galicia. De acuerdo. Bien, con respecto a los datos, abundando más en esta cuestión, Plan Galego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015 aprobaron ustedes en este Parlamento. Dentro de sus obligas tenía la realización de informes periódicos de seguimiento de la evaluación de este plan de investigación sobre estado de investigación. ¿Dónde están esos informes? Yo no los atopo por ningún lado. Nada, de nada. Por lo tanto, ¿cuál fue el impacto de ese plan que está aquí que es de rematar 2011-2015? ¿Cuáles son las consecuencias, los efectos y los resultados de ese plan? Me gustaría saberlo. Pero fíjense hasta dónde llegan ustedes. Ustedes crearon, en el año 2012, la Agencia Galega de Investigación, de Innovación, perdón, en el año 2012. En la disposición adicional quinta del decreto de creación de esa agencia, se establece la creación del Observatorio Galego de Innovación, que tiene encomendado la realización de un informe anual sobre la situación de la investigación y la innovación en Galicia. Yo entré en ese observatorio, no hay ningún informe. Ustedes incumplen a su propia normativa y cuestionan datos, datos de otros organismos que sí hacen su trabajo, datos a los que nos tenemos que recurrir porque ustedes no hacen su trabajo de acuerdo o que establecen a su propia normativa. Ustedes constituyeron la Agencia Galega de Innovación, o Consejo Galego de Innovación, o Observatorio Galego de Innovación, y no hay ningún informe sobre lo que tiene conseguido su famoso y célebre Plan Galego de Investigación, Innovación y Crecimiento. Faló usted de otra cuestión, que es la estrategia RIS 3, 1.924 millones de euros, evidentemente de fondos europeos, no son recursos de la Xunta de Galicia. Un plano, por lo tanto, que está por realizarse, una estrategia que está por tanto por realizarse, que tendrá una avaliación intermedia en el año 2018 y una avaliación final en 2020. Falaremos, no sé un momento, sobre los resultados de esa estrategia, pero nosotros estamos a hablar de la situación actual. Y por otro lado, usted me fala de estrategias y de proyectos que emanan, evidentemente, de iniciativas europeas. Y hoy le hago una pregunta que es de bastante sentido común. ¿Usted cree que los fondos europeos van a intentar que en Galicia se desenvolva un sector tecnológico competitivo, un desenvolvimiento de tecnología y de industria y de empresas altamente tecnológicas que compitan con las empresas europeas, que compitan con las empresas francesas? ¿Usted piensa que los núcleos del poder situados en Bruselas pretenden para nosotros un grado de desenvolvimiento que compita precisamente con ellos? Pues esa no es la realidad.
o papel que teñen reservado Centro Europa para nós, para a periferia de Europa e para Galicia como periferia da periferia, é un papel absolutamente subalterno. Un papel reservado a ser nutriente de materias primas para as súas empresas, para as empresas deles, un papel que lle sirva para nutrilos de man de obra barata, como está sucedendo xa, e un papel reservado para recibir o que eles producen, os seus bens xa manufacturados, concibiéndonos a nós simplemente como receptores e como consumidores. Por lo tanto, a pesar de que, como vostedes dicen, os nosos datos son catastróficos, me parece interpretarlle ao final da súa intervención que iban a aceptar se a nosa proposta era solicitar un incremento de recursos públicos para a investigación, que iba a aceptar. Espero que esa parte a cumpla. E despois, para rematar, remato, señor presidente, nos decía que fixéramos propostas. Bueno, vayamos por partes, isto é unha interpelación. Eu lle pregunto, polo traballo que vostede realiza nesta materia, despois haberá unha moción onde, sen dúbida, poderá escoitar as nosas propostas. Máis nada, non hai nada.